Bienvenidos un día más, un lunes más, a un nuevo programa de Veraneando. Hoy hace un día un tanto raro, así que nos quedamos en Elche, ¿no, Lidia? Pues sí, María, hoy como hace un día un poco especial, estamos en alerta por lluvias muy fuertes y posibles granizadas, pues en el día de hoy vamos a ver qué hacen los ilicitanos e ilicitanas cuando el día de playa se tuerce y vamos a ver pues qué opciones nos presentan. Vamos a ello, María. Y en el programa de Veraneando de hoy estamos por Elche con nuestro nuevo Citroën C4 del grupo Marcos, un diseño único, experiencia de confort aumentada, apuesta por la conectividad, ayudas a la conducción, 100% eléctrico, gasolina o diésel, y es en este Citroën C4 del grupo Marcos en el que nos hemos movido en el programa de Veraneando de hoy. Y en este día tan atípico en el que no se puede disfrutar de la playa ni de la piscina debido al mal tiempo, queremos preguntarles qué suelen hacer, un juego de mesa, jugar a las cartas o simplemente quedarse en casa viendo una peli. Vamos a ver cuál es su plan para hoy. Así un poco raro de verano. Sí. ¿Hay algún plan que te guste hacer en estos días que no se puede ir a la playa, ni a la piscina, jugar a un juego de mesa, leer un libro? Pues la verdad que para estar en casa leyendo un libro estaría muy bien. Yo me iba a ir hoy a la playa con mi hija, pero me ha salido chungo. Ha salido el día regulero, ¿no? Para ir a la pero playa. Regular. Uy, ahí está lloviendo en Santa Pola un montón. Me ha mandado a mi hija un vídeo y muchísimo está lloviendo. A la playa, a la piscina. ¿Tienen algún plan diferente para hoy? Pues hoy arreglar papeleo y ya está. Y tomarnos una cervecita. ¿Una cervecita y usted también? Sí, hoy no tenemos más planes que esos. Y recoger a los nietos luego a la 1:30. ¿Y van a aprovechar para leer algún libro, ver alguna serie? ¿Están viendo algo? Pues no, realmente no. Yo no veo televisión porque todos son malas noticias, o sea que mejor no ver la televisión.
Yo sí que veo series, sí que veo un montón de series, pero por la mañana, no por la tarde. ¿Estás viendo alguna que nos puedas recomendar? Pues Un lugar para soñar en Netflix y bueno, y algunas de HBO, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Ya, hija mía, diferente, ¿qué puedo hacer? No poder limpiar cristales, no poder hacer otras cosas. No lo sé, hija mía, no lo sé. Hacer llamar a los nietos y a ver si alguno se viene a comer conmigo y esas cosas. ¿Y estás bien aprovechando para leer algún libro o ver alguna serie? Eso sí que lo tengo, sí, sí. Yo me estoy haciendo crucigramas porque la cabeza ya se nos va un poquito. Leer también leo un poco, no mucho, porque la vista no la tengo muy buena. Y series. Menos Telecinco, menos Sálvame, lo que me des. ¿Alguna serie que nos puedas recomendar? Ay, a mí es la que están haciendo en Antena 3, de mi hija y mujer. Han sido para mí, que no me las pierdo. Es un poco raro en Elche, no hace para ir a la playa ni para ir a la piscina. ¿Tiene algún plan especial hoy? No, ir al campo de mi hija a comer y luego para Torrevieja a la playa. Ah, mira qué bien. Estamos allí y hoy hemos tenido que venir a hacer unas cosas y aquí estamos. Bueno, digo, no hace ni de piscina ni de playa, pero usted va a hacer algo especial hoy. Hoy sí, hoy me voy a casa de mi hijo, que se llama Joaquín, y me voy a comer con él. ¿Qué es eso? Eso especial. Eso es especial, ¿y qué van a comer? Ay, pues no lo sé, sobre sorpresa. Estoy en casa de él, sobre sorpresa. Así que mira eso. Y nada más. Bueno, ya. Estar con mi nieta y nada, estupendo. ¿Tienes algo pensado? Pues sí, tengo pensado ir a desayunar, que me está esperando mi marido. ¿Y qué va a desayunar? Ay, queso fresco, una tostadita con eso y el café caliente y la leche preparada. Pues, qué bueno. Tendré esta tarde a mis nietas. A resguardarse de la lluvia, ¿no? ¿Y qué hace con sus nietas? Pues jugar, leer con ellas, leerle cuentos. Ah, los cuentos son muy claro, entretenidos, ¿no? Claro. Más para un día como hoy. Ahora hay que regalar libros, que juguetes tienen muchos. Muy bien. ¿Con este día tan malo? No, especial no, lo de todos los días, pero habrá que hacer... ¿Qué hace todos los días? Cuénteme. Todos los días lo que hago es andar muchísimo, ¿sí? Patear, sí. Entonces con este tiempo, pues la verdad es que ahora me he recogido aquí y me marcho para casa porque tendría que hacer más recorrido. ¿A leer o hacer crucigramas o alguna cosa? Sí, claro. A leer antes de tenerte en casa y bueno, yo ya los nietos los tengo mayores, entonces yo ya es con mi señora y punto. Día tan nublado. Pues irme al campo y estar allí en casa. Sí, allí a estar bien guardadito. Hombre, ¿no? Pues ya ves. ¿Y que ve la tele o algo? ¿Alguna? Claro, claro. Para entretenerse, ¿no? Claro. Y en el programa de Veraneando de hoy nos hemos venido hasta Monográfico, una tienda de cómics, juegos de mesa y pasatiempos para ver qué hacen los ilicitanos e ilicitanas en un día como hoy, en un día lluvioso. Vamos a ello. Pues ya dentro de la tienda de Monográfico estamos con Desi Barceda, ella es una de las trabajadoras. Hola Desi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, les estaba diciendo a los espectadores que en un día como lluvioso, bueno, así con el tiempo un poco raro, no sabemos bien qué hacer y se me ha ocurrido que nos cuentes pues algún juego de mesa, ¿no? Claro, un cómico, cualquier pasamos cosa. Por aquí. Claro, vamos a ello. Mira, por ejemplo, este está súper chulo. Es un juego que un jugador, ¿vale? Sí. Hace una pregunta y los demás jugadores tienen que responder de una forma original. Entonces, el que reciba más votos gana un punto y el que más puntos tenga gana.
¿Cómo se llama este juego? Preguntas de mierda. ¿Qué nombre más original, ¿no? Sí. Entonces está súper chulo. Está súper chulo. Te ríes bastante, la verdad. Luego está el virus. Oh, que, ese me encanta. Que cómo no, en esta época pues top pega ventas, bastante. ¿No? Seguro. Sí, además de verdad. Aquí pone que te enfrentes a una pandemia. Real. O sea que este juego ahora pega, no tiene que ni pintar. Pega, ¿verdad? Bastante. El y virus. En este pues tienes, bueno, ya lo sabrás porque habrás jugado, pero tienes que recopilar 4 cartas con órganos sanos. Órganos. Luego también podríamos leer un poquito, si te gusta vale, leer. Vale, claro. Sí, la lectura, como no, en un día como... Claro, ahora está pegando mucho My Hero Academia. Es un niño, ¿vale?, que ha nacido en un mundo donde todos tienen, bueno, el 80% tiene superpoderes, ¿vale? Sí. Y él no. Entonces, por A o por B, entra en una academia donde se entrena y, bueno, pasa una serie de cosas muy chulas. Vamos a enseñarlo, a ver cuál sí, es. Sí, es este. Este sería el tomo 1. Y ahora se está vendiendo mucho. Muchísimo. Y, a ver... Bueno, aquí tenemos un montón de libros para elegir, ¿eh? O sea, está Naruto, está Hanako-kun, hay un montón. Está Guardianes de la Noche, que es Demon Slayer, que también está pegando muchísimo. ¿Ese cuál es? Este. Es como de demonios y, bueno, cazadores, está súper guay también. Bueno, y también hemos visto por ahí varios cómics. Creo que la gente seguro que viene aquí pidiendo cómics. Sí, por ahí hay muchos más. Bueno, vamos a, claro, vamos a verlos. ¿Cuál sería tu favorito de todos estos? Pues de todos estos, es imposible elegir. La verdad es que es imposible elegir, pero hay de todo. Hay de DC, de Marvel, hay gente que le gustan los dos. O sea que aquí hay variedad para todos. ¿Y cuál es el que más te pide? ¿Hay alguno que digas...? Es que hay muchos, muchísimos. Estas son las novedades. Este se está vendiendo mucho últimamente, el de Noches Oscuras, pero en general. El de Loki. Ah, que está la serie. Ah, claro, la serie que ha terminado, me parece, si no recuerdo mal, era en Netflix. Era en Disney, en Disney. ¿Disney Plus? En Disney Plus. Claro. Muy ahora bien. La última casilla de Kraven, y con mi vestido. Ah, mira, otro de ellos. La verdad está muy es que chulo, sí. ¿No? Vamos a abrir uno de ellos. Claro, un día de lluvia, pues... Quedarte al lado de una ventana así, escuchándola y leyendo, ¿verdad? Esto es un lujo. Bueno, llevártelo a la playa, hoy porque también está lloviendo, pero sí. Llevarte a la playa un cómico... Es una buena opción. La luego, línea más fácil general. Sí, la línea... Barata, claro. La línea esta de aquí es para el que no se quiera gastar mucho y le guste leer cómics, está muy, muy bien. La línea más fácil, claro. Sí. Bueno, y vemos por ahí, por ejemplo, uno de los juegos estrella de la mesa, ¿no? El Catán. El Catán. Seguro que lo piden y lo piden y lo piden. De hecho, es uno de los juegos más vendidos, así que esto no se puede evitar comprar, la verdad. Si te gustan los juegos de mesa... Nos has hablado de dos juegos de mesa que son así rapidillos, pero sí, también... No, este es tranquilo, o sea, este tienes el que tener Catán tiempo. Hay que tener tiempo, pero por ejemplo el Dixit también. El Dixit igual, hay que tener un poco de tiempo para poder jugarlo, si no, no acabas la partida. Está. Además es muy creativo, ¿no? Sí, muy... y tiene unos así como unos grafismo, dibujos muy chulos. Sí. Bueno, ¿y qué otro plan se te ocurre? Porque hemos visto cómics, hemos visto juegos de mesa... Claro, pues... A ver, siempre está guay coleccionar. Podemos coleccionar, ¿no? Claro. Dedicar un día a organizar nuestras colecciones. Exacto. Organizar los funkos que tengas, pues limpiarlos. ¿Qué? Porque ¿qué son funkos? Damos por hecho que la gente sabe todo el mundo qué es, pero estos muñequitos, ¿qué es un funko? Estos. Que es como una réplica, ¿no? De algo, pero en pequeñito. Son como muñecos cabezones, o sea, hay de todo. Te puedes encontrar de series, de personajes conocidos, deportistas. Sí, he escuchado antes que había venido un chico buscando uno de LeBron James, o sea, sí, que hay de todo. Hay de o sea, absolutamente todo. Sí. Y este también hay alguno que digas, buah, esto lo han pedido muchísimo. Mira, ahora están comprando muchísimo los de Naruto. Los de Naruto, fíjate que tiene tiempo ya. Muchísimo. De hecho, está Freddie Mercury también. Ah, Freddie Mercury, mira qué gracioso. También están Stitch. Ah, y veo aquí a Stitch, que por ejemplo, más grande. Es gigante, sí. Está muy bien, la verdad es que es... Es una línea que tiene prácticamente personajes de todo. Y sobre todo vemos Marvel, ¿no? Sí, Harry Potter también veo todo. Por ahí. Stranger Things. Mickey. De todo. O sea, puedes encontrar prácticamente de todo. Pero podemos coleccionar algo más que no sean claro. Funko. Tenemos por aquí... A ver, hay gente que colecciona tazas. ¿Tazas? Aquí tenemos tazas y luego la gente ya suele coleccionar. A ver, vamos a ver qué tazas. Están claro, de Dragon Ball, de Campeones, de One Piece. Y para la vuelta al cole ya hemos puesto los estuches.
tenemos también las mochilas, o sea, hay mil cosas. Llaveros por aquí. Sí. Bueno, y estas figuritas también están... Estas están increíbles, tienen mucho detalle. La verdad, está pues de Thor, Spiderman... Son como realistas, ¿no? Porque... Sí, 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 tienen muchísimo detalle. Luego están estas también, que estas ya son más de anime. Y Dragon Ball, como ves, ocupa prácticamente... Y la gente las colecciona, ¿no? Un montón. Hay gente que las mete en vitrinas y otras no, pero a las que no las meten en vitrinas les toca limpiar. Entonces un día de lluvia para limpiar eso está muy bien. Bueno, ¿y quién no colecciona camisetas? También. Encima se pueden usar. Por el Superman, Capitán América... Naruto, Stranger Things, Friends... Friends... Este es Stranger Things, pero mezclado con Friends. Seguro que la de Friends ahora se está vendiendo un montón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la de, no sé qué ha pasado ahora con Naruto, pero está pegando fuerte otra vez. Muy bien. Pues nada, vamos a decir a la gente que venga a Monographic, ¿no? Claro. Que le aconsejáis, que tenéis para todos los públicos. Exacto. Que... Pueden venir aquí, verlo sin compromiso y además seguro que encuentran algo que les gusta. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y desde la tienda de Monographic nos hemos venido hasta la librería Punto y Coma para saber, para conocer qué libros están recomendando para los más pequeños o para los más mayores. Vamos a ello. Hola. Hola. Hola, Merce, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, ella es la dueña de la librería Punto y Coma. Merce, ¿qué tal? Recomiéndanos algún libro, ¿no? Porque en este día... tan lluvioso, seguro que la gente viene pidiendo recomendaciones. Sí, pidiendo para entretener a los niños y quedarse en casa porque, bueno, está claro que no es un día de paseo. Bueno, ¿los niños o los no tan niños? Bueno, ¿no? Que hay también todos, alguna sí, selección. Todos. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues tenemos libros de los más pequeñitos que son pues más atractivos con mucho color, con movimiento, que esto, todo esto les gusta mucho. Son duros para que ellos lo puedan trastear de y, no, tocar, ¿no? Que lo... y, no, claro, y no lo rompan. Por ejemplo, un libro muy chulo que les encanta. Todo este tipo de libros claro. Que son en relieve. Esto es lo que para los más pequeños es lo que más se vende. Todo esto, los que tienen sonidito, que tocas y tienen los animales, un poquito, ¿no? De sonido de animales muy recurrentes. O de vehículos. O mira, de atar los cordones también veo. Sí, estos son para ya un poquito más mayorcitos, para cuando están empezando a vestirse y a empezar a atar zapatos. Y bueno, luego pues nos podemos pasar a los libros que son un poquito más pues para 5 o 6 años, que son los cuentos ilustrados. Que bueno, hay cuentos... Este es un libro de los que les encanta, que es un cuento que trata sobre un lobo que tiene un pelo en la lengua. Y entonces, claro, no puede hablar bien y en vez de voy a comerte, dice voy a comerte. Y entonces, bueno, pues a los niños les da mucha risa. A ver, vamos a verlo un poquito por dentro. Claro. Claro. Los dibujos no tan llamativos. Muy chulo. Bueno, pues de este tipo de libros hay muchos. Bueno, pues los niños que les dan miedo los monstruos, la oscuridad, no quieren irse a dormir, pues también hay. O... Bueno, pues hay, de esto hay una infinidad de cuentos de lo que quieras, pues para dejar el pañal, para dejar el chupete, para la autoestima. Y con una historia, ¿no? Claro, por ejemplo, libros muy repetitivos, como La caza de la mosca fosca, que es un libro que va repitiendo siempre las mismas cosas y a ellos además les encanta, porque se van aprendiendo. Se van aprendiendo las partes del libro. Sí, porque como repite, se lo aprenden y
Bueno, pues siempre tienes que ir encontrando libros que a ellos les apetezca mucho, porque si no, no se sientan. Claro, no, están no se sienten atraídos por ellos. Y luego, bueno, otra cosa que también, aparte de los libros, también se puede compaginar con la lectura, pues es algún juego. Ah, claro. Algún juego para... Un juego de mesa, ¿verdad? Algún puzzle para jugar ellos, o algún juego de mesa para jugar con sus hermanos, sus papás o sus vecinitos. A ver, vamos a ver alguno. Y bueno, pues tenemos igual por edades. Hay jueguecitos desde, fíjate, a partir de 2 años. Los tres cerditos. Bueno, pues esto está muy bien porque aprenden las normas, a esperar su turno y bueno, pues eso, se divierten y pasan la tarde. Claro, están entretenidos, los tenemos ahí entretenidos. Entonces el Mikado, que es el juego de toda típico. La vida, o la torre de colores. Los puzzles, seguro que los puzzles llaman también mucho la atención. Sí, los puzzles, bueno, puzzles hay de poquitas piezas progresivos hasta, por ejemplo, de 300 piezas. De 100 piezas. Puzzles hay una variedad bastante amplia. Y bueno, juegos para... El Catán, ¿cómo no? El Catán, por ejemplo, el Carcassón, que son juegos ya para más mayores. Pero bueno, el Catán también, a lo mejor con 12 años o así, ya sí, pueden sí, ¿no? interactuar. Sí, ya pueden jugar. Es ya un juego jugar. Para toda la familia. Para toda la familia. Pueden jugar todos. Muy bien. Y bueno, luego para los papás, pues también libritos, alguna novela, pues ahora para días lluviosos o para bajártelo a la playa. A ver si nos recomiendas alguno. Vamos a... Vale. He visto ya varios títulos por ahí, por ejemplo, este que tienes aquí arriba, Aquitania, seguro que te lo piden un montón. Aquitania es un libro que se está vendiendo ahora muchísimo, es un thriller. Y bueno, al que le gusta la intriga y le gusta un poco el suspense y estar un poco en vilo, bueno, es el ideal. Y esto y el diario de Ana Frank, y me llama mucho la atención. El diario esa, de Ana Frank, esa edición. Sí, está escrito ahora, te lo abro si quieres y lo claro. ves, porque es novela gráfica. Ah, como un cómic. Sí. Entonces, bueno, pues es una manera de contar la historia de una manera muy atractiva para la gente joven. Claro, esto entraría ya también en literatura juvenil, claro, por ejemplo. Claro, sí, a pesar de que es una historia dura. Dura, pero lo cuentan... Bueno, pero sí, creo que deben de saber un poco lo que pasó. Porque me has dicho antes que también tenías literatura juvenil. Sí, que hay un montón. Hay muchos libros juveniles y la mayoría de amor. Hombre... Pero bueno, hay un poquito también de libros, por ejemplo, Laura Gallego, que es la reina de la novela de... Mítica Laura Gallego. Sí, pues un poco los libros de fantasía. Igual, bueno, los juveniles, ya me lo has dicho, que lo que más piden es más o menos del género de amor. Sí, y el más. Amor y la fantasía también se vende mucho. La fantasía. ¿Y los mayores? Aquitania los adultos, tienes... Aquitania se vende mucho. Mira, por ejemplo, tengo aquí el de La Anomalía, que es un libro que también está gustando mucho y es como irónico. No es que sea de risa, pero sí que tiene una ironía con un punto que al que le guste eso, esa manera de contar la historia. Atrae, pues, ¿no? Sí, atrae. Y bueno, luego tenemos libros de cocina. Ah, de cocina, que ahora está muy de moda. Ahora, ¿eh? Que hay más tiempo, la gente que está de vacaciones y le gusta. Pues mira, está el libro de... De Masterchef. De Arnau. Sí, que parece que desde el confinamiento todo el mundo cocina sí, más, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, el igual de, está pues, el de Chicote o el de Garguiñano, que siempre es el rey de la cocina, digamos, claro. ¿no? Y bueno, es otra opción de libro, pues que eso, que te ayuda un poco a hacer recetas nuevas, que siempre nos cansamos, que no sabemos en verano, pues eso, recetas de ensaladas o algo más fresco, pues ahí siempre tienes otra opción. Sí, le solemos preguntar a la gente y todo, sí. ensalada, cada uno tiene claro. una receta, pues ahí seguro que... Ahí tienes muchas, que a veces no nos vienen a la cabeza. Bueno, Merce, y yo soy muy fan de los libros ilustrados, estoy viendo unos por aquí, bueno que vaya pinta tiene. Sí, sí, sí.
Los libros ilustrados, pues mira, el de Te quiero, el de Mamá, que son de la misma colección, son libros muy bonitos con una ilustración diferente y que usan mucho. Pues los puedes autorregalar. Y el de Pixar también lo estoy viendo ahí arriba y digo... Tiene buena pinta. Sí, bueno, te voy a enseñar uno también que es muy bonito, que a mí me gusta muchísimo, me gusta especialmente, que es La vida ilustrada. Y bueno, este libro te cuenta el paso de los años con unas ilustraciones... Qué bonito. Muy bonitas. Tiene un poquito una frase en cada... Una expresión, ¿no? Y la relacionan con un... Sí. Este libro, bueno, a mí que veo mucho libro ilustrado y que, vamos, tengo gran variedad de libros ilustrados, este para mí es... Recomendación. Sí. Bueno, y también vemos cómics, seguro que la gente, ¿no? Bueno, los cómics están ahora muy de moda. Sí, y ¿verdad? Todo lo de Star Wars, el Capitán Marvel, todo lo de Marvel... Todo está ahora un poco en auge y entonces sí, eso me lo piden mucho, los chavales me lo piden muchísimo. Y igual que, por ejemplo, Harry Potter. Te lo iba a decir, estaba viendo la las ediciones estas. La edición nueva que es qué muy llamativa, bonita. Están chulísimas. Ahora mismo en la edición nueva de colores que va por casas. Ah, son por las casas, claro. Sí. Ese es el último que ha salido, El cáliz de fuego. Y bueno... Hay muchísima gente con Harry Potter. Sigue, ¿no? Es un fenómeno, sí. Eso no para. No pasa de moda. No pasa de moda, no. Bueno, Merce, pues hemos dicho que hemos venido aquí porque es un día lluvioso, pero para mí no hay mejor plan que leer un buen libro, ¿no? En la playa. Sí, aunque haga sol, sí. Unas buenas vacaciones es eso, ¿no? Estar con un libro. Un libro no. Dedicarse a no ello. No ocupa, te entretiene, te lo puedes echar la maleta y llevártelo de viaje. Pasan las horas leyendo, sitio. No miras el reloj. Exactamente. Pues nada, animamos a la una gente que venga opción. A comprar o a que le recomiendes algún libro. Yo encantadísima. Un juego de mesa. Encantada. Aquí en Punto y Coma. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Hoy en Veraneando hemos venido a conocer el Museo Paleontológico de Elche, el MUPE, situado en el barrio del Raval, así que vamos a entrar a conocer un poquito más este museo. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues Ainara, vamos a conocer un poquito más el MUPE, ¿vamos? Vamos, para ver. Bueno, Ainara, estamos en la primera sala de este museo paleontológico. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, por ejemplo? Bueno, pues la primera visita y la primera presentación que nos vamos a encontrar es el gabinete de Teribarra, de alguna manera, pues a dar ese reconocimiento a figuras ilustres de aquí, del término festival de Elche, pues que ya en su momento podemos ver en su gabinete, en algunas vitrinas, algunos fósiles, ¿no? Que también ya había recogido fósiles.
¿Y qué fósiles podemos ver, por ejemplo? En este caso, si nos fijamos en lo que es la imagen, tenemos un ammonites, que es una especie de... como un pulpo en el interior de una concha. Entonces, es, en esta zona que tenemos aquí en Elche, es bastante habitual, y en su momento pues ya se recogían, y en ese gabinete pues ya quedaban reflejados esos fósiles. Bueno, un poquito así como introductorio de lo que viene siendo la historia paleontológica de la ciudad de Elche, que es un poquito el recorrido que vamos a poder seguir haciendo, ¿no? Porque aquí la sala continúa... Claro, así lo que proponemos en el museo al final es entrar y hacer un viaje en el tiempo, así que vamos a hacer un viaje en el tiempo de muchísimos millones de años y a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos como la otra pieza, que yo creo que es un poquito la que más impacta, ¿no? Cuando entras directamente, que te pongan esto. Sí. ¿Qué es? Claro, eso es una réplica, no es el original, pero nos encontramos con tal vez el tiburón extinto más famoso, que es el megalodón, el famoso megalodón, en el que estaríamos hablando de un tiburón de más de 18 metros. Y si hablamos de megalodón, siempre pensamos en que los megalodones existían en todos los mares, pero no aquí en Elche. Pues bueno, en Elche, hace millones de años, también teníamos megalodones, y a lo largo del museo pues podemos encontrar algunos restos, sobre todo dientes, de ese gran megalodón que también surcaba esos mares, ¿no? Madre mía, madre mía. Bueno, pues vamos a continuar haciendo esta visita del museo, a ver qué más megalodones y otras especies podemos encontrar. Pues seguimos. Aquí finalmente nos vamos a entrar en un viaje. Un viaje en el que, a partir de esta cúpula, explicamos un poquito la formación del universo, la formación de la Tierra, y es la que nos da paso, de alguna manera, a empezar ese viaje. Un viaje que va a ser siempre desde los tiempos más antiguos a los más modernos. Entonces vamos a ir viendo, si te parece, por las diferentes salas, diferentes hitos. Vamos a ver las diferentes salas. Pues damos ya en la segunda sala, que empieza nuestro viaje a través de la historia de la paleontología en la ciudad y en la zona. ¿Qué tenemos aquí en esta sala? Bueno, pues hemos salido sin querer esta planta en la que nos vamos a encontrar. La verdad es que encontramos fósiles de todo el mundo. Y en esa cúpula, si nos damos la vuelta, ahora hemos salido realmente de nuestra Tierra, del planeta Tierra. Lo que pasa es una Tierra muy diferente a la que conocemos hoy en día. La sala que estamos visitando es la que llamamos la sala del Paleozoico, es la sala de los mares antiguos. ¿Qué eran, qué animales vivían hace muchísimos millones de años? Y fundamentalmente, pues bueno, nos encontramos invertebrados, como los que estamos viendo en las diferentes vitrinas. Organismos que, la verdad, que tenían muchísimas morfologías, muchísimas formas, y tal vez de lo más curioso, lo que más nos llama la atención, pues que estos trilobites, en este caso, pues se podían enrollar cuando se sentían amenazados, ¿no? Ah, son un poco escalabajo pelotero desde que se hacen bolita. Como los dichos bolas actuales, pues bueno, de alguna manera también hay evidencias en el registro fósil que estos trilobites pues ya podían hacer también lo mismo. La verdad que la paleontología nos cuenta historias apasionantes, y las primeras formas de vida, las formas más complejas, son organismos de cuerpo blando, en la que solo nos dejaron las improntas. Imaginémonos la playa, una medusa, en la que la medusa está compuesta fundamentalmente por agua, entonces solo nos va a dejar las improntas. Entonces también en la primera vitrina también vamos a ver esas improntas de esos primeros organismos pluricelulares que aparecen en la Tierra. Y esos son como los primeros organismos que podemos ir viendo cuando empieza a surgir un poco la vida en la Tierra, ¿no? Madre mía. Y luego pues también aquí ahí tenemos muchos más, ¿no? Que estos, por ejemplo, son del fondo del mar. Sí, poco a poco, ¿no? Esos mares se van llenando de vida, hay muchísima diversidad, y aparece algo muy importante, que es la valva, es la concha, en la que inicialmente los organismos solo son organismos de cuerpo blando, esa concha les permite protegerse. Y a lo largo de las vitrinas, pues bueno, vamos viendo pues corales, briozoos... Sí. Y algo muy importante, que son este que tenemos aquí, que son los estromatolitos, con esos nombres. A veces hay que decir nombres un poco... Sí, a veces hay que decirlos. Esto que estamos viendo aquí, que podemos ver que es simplemente fuera una roca, realmente lo que están generando son cantidad de oxígeno, que ese oxígeno es emitido a la atmósfera, y eso permite que en tierra firme haya vida. Anda. Fíjate, y luego ya, claro, veríamos lo que es la vegetación en la Tierra, que también es vida. Claro, al final lo que tenemos es esos grandes bosques, pero bosques muy diferentes a los que conocemos hoy en día. Eran helechos con porte arborescente, y la verdad que son impresionantes todos los troncos y toda la conservación tan excepcional que tenemos. Y ahí aparecen por primera vez en el Carbonífero los insectos. ¡Anda! Pero no estamos hablando de unos insectos cualquiera, estamos hablando de insectos de gran tamaño. Pero grandes, muy grandes. Sí, así es. Estamos hablando de libélulas de unos 40, 45 centímetros. Así madre que estamos mía. Hablando de bichos realmente grandes, ¿no? Pues también gracias a todo ese oxígeno que había en la atmósfera, y que ya en ese momento ya empiezan a eso, ya tenemos los primeros vertebrados, y están ahí los anfibios, ¿no? Como diciendo, ya queremos, ¿no? Por la tierra firme.
Pues nada, pues vamos a pasar a la siguiente parte de, del museo, a ver cómo sigue la evolución en la Tierra, que ya vamos a, tenemos curiosidad ya. Y ya en esta sala empezamos a ver un poquito ya más de esos primeros animales que estaban habitando la Tierra, ¿no? Sí. Y hemos pasado directamente a la vida. A la vida, bueno, la vida realmente, como hemos visto en el Paleozoico, sí, era impresionante. Lo que pasa es que aquí se da una explosión en el Mesozoico y sobre todo una explosión en el sentido de los reptiles, en la que tenemos la gran familia de los dinosaurios, que tan, tanto nos suena, pues aquí empiezan a evolucionar. Y ahí vemos también en los paneles, pues, ¿no?, las diferentes familias que hay. Pero no solo son dinosaurios lo que aparece en esta época, sino que también los mares siguen siendo llenos de vida, como podemos ver con los peces, hay erizos, hay corales. Cada vez hay más especies en el, en el mar, ¿no? Sí, sí, sí. Y grandes depredadores, ¿no? Bueno, veremos. Los grandes depredadores, que son un poquito lo que nos asusta siempre, pero que... Y que nos llama la atención. Claro, no, mira, aquí tenemos dientes y tenemos diferentes partes de esos depredadores, ni un cocodrilo. Sí, tenemos cocodrilos. Y yo creo que la pieza también estrella, ¿no?, que tenemos aquí en el museo es este mosasaurio. Es un reptil marino, es un resto original, procedente de Marruecos, de una cantera de fosfatos. Y si le ponemos carne, los paleontólogos, hay una sección que se analiza lo que es cómo serían en vida estos organismos. Si les ponemos carne, les ponemos ese músculo, sería el ejemplo que tenemos en la parte trasera, ese reptil marino, pues que lo podemos, si te parece, lo llevamos al cine. Sí. Y en Jurassic World y todo esto, pues es el mosasaurio que sale en el parque y que se come a un tiburón. Fíjate. Pues estamos viendo un original. Claro, es un poco una mezcla entre un cocodrilo, un tiburón, es un poco así, un poco el remix. Es un reptil eso que es adaptado a lo que es la vida en el mar, sí, ¿no? Con las aletas adaptadas. Y bueno... Luego también tenemos aquí también unas piezas que llaman mucho la atención siempre en el MUPE, que son estas cabezas de dinosaurio. También tenemos por allí, ¿no? Pues más... Sí. No cabe la menor duda que los dinosaurios nos llaman muchísimo la atención y podemos ver, pues bueno, cómo sería el tamaño real de una cabeza, de un cráneo de un Tyrannosaurus rex. Estamos delante de un T-Rex, en la que nos llama muchísimo la atención los dientes, ¿no? Sí. El tamaño que había dientes de 18 centímetros. Y sobre todo el crecimiento. Nosotros los mamíferos, se nos queda el diente de leche y solo nos queda ya el permanente y luego ya nos tenemos que buscar la vida. En el caso de los dinosaurios, se ha constatado, pues, ¿no?, que a lo largo de la vida están cambiando continuamente de dientes. Los dientes. Conforme van creciendo, sí, van... Sí, sí, sí. Fíjate, qué bien nos vendría eso a nosotros ahora. Y luego también tenemos los dinosaurios, pero con alas. Claro. Yo creo que voy a decir una cosa igual que nos sorprende, pero si ahora cuando salimos a la calle ese pájaro, esa paloma, al final no son más que descendientes de los dinosaurios. Porque estos pequeños dinosaurios carnívoros ya se han encontrado en diferentes yacimientos, sobre todo de conservación excepcional, que tenían plumas. ¿Plumas? Tienen una especie de plumones. Solo los carnívoros. En principio los herbívoros, como el que estamos viendo en la parte de atrás, no tendrían plumas, solo los carnívoros. Y estos, los raptores, serían los que han dado origen a las aves actuales. Fíjate, ¿no? Vemos ahí un pajarito por la calle y no sabemos de dónde viene, ¿no? ¿Dónde? Es tan grande. Del tamaño, ¿no? del tamaño, madre mía. Sí. Y aquí, realmente, cuando hablamos de geología, esas salas que hemos dicho que íbamos a ir pasando están marcadas por eventos catastróficos. En este momento en el que estamos, hace 65 millones de años, en lo que es la península de Yucatán, en México, cae un impresionante meteorito. Vaya. Ese meteorito ocasiona la extinción de muchísimos animales, entre ellos los dinosaurios, los reptiles marinos que hemos visto, incluso el amonites que comentábamos antes del despacho de Pere Ibarra, también desaparecen, pero la vida se abre camino y llegamos a esta sala, que es la sala del Cenozoico, que es la sala de los mamíferos. Los mamíferos ya empiezan a salir, ¿no? Claro, los mamíferos realmente ya existían en la parte anterior, pero realmente eran pequeñas criaturas que siempre estaban, ¿no?, pues hábitos nocturnos, muchas veces se piensa. Pero aquí, pues bueno, empieza a haber una gran diversificación. Los mares también siguen llenos de vida, con peces excepcionales, siguen existiendo esos tiburones. Lo que tenemos ahí es una reconstrucción de un tiburón. Los tiburones son... Madre mía, cuántos dientes, ¿no? Sí, son peces cartilaginosos, ¿no? Lo que tenemos en las orejas, la nariz. Y solo se conservan realmente los dientes. Entonces, algunos tenían diferentes filas de dientes, tres. Y también a lo largo de toda su vida están continuamente cambiando de dientes. Y por eso es lo que más encontramos en el registro fósil. Y luego también, pues tenemos, aparte de los dientes, tenemos estos...
cráneos de homínidos, que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Que ya empieza a haber humanos, por así decirlo. Sí, la verdad es que hemos hecho un viaje, sí. Es que sin quererlo, desde la formación de la Tierra hace 4.600 millones, estamos llegando a eso, al último minuto, en el último minuto aparece el ser humano. Ahí vamos viendo las vitrinas, diferentes especies, y al final pues llegamos a nuestra especie. La que somos ahora. La que somos ahora, ¿no? Pero en ese recorrido que hemos hecho tan inmenso, al final nosotros somos ese último minuto. Madre mía, es que sí, es verdad que a veces no nos paramos a pensar que nosotros somos la última parte que hay. Pero yo creo que siempre el mensaje que siempre podemos dar, ¿no? Que de alguna manera el ser humano al final es el que tiene en su mano la posibilidad de conservar todo lo que es la parte del patrimonio paleontológico y el medio ambiente, ¿no? Con lo cual, a pesar de ser el último minuto, creo que también tenemos mucha responsabilidad en ese sentido. Pues ahí nada, vamos a continuar en la siguiente sala. Muy bien. Y en esta sala, que yo creo que hemos cambiado ya un poco de tercio totalmente, sí. Pero en esta sala, ¿qué tenemos? Sí. Bueno, el museo tiene diferentes, dentro de las colecciones, tiene las colecciones de paleontología, que es lo que estamos viendo, lo hemos estado viendo, y también tiene una sala de minerales. Esta es una exposición que tenemos enfocada a cómo el ser humano, desde el primer momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, utilizamos minerales. Claro, entonces, pero vemos ahí... que te lo he dicho antes, los polvos de talco, pero que aquí también estoy viendo pasta de dientes. Sí. Todos hemos visto, ¿no? el bote de polvos de talco. ¿De dónde salen los polvos de talco? Claro. No es más que un mineral. El talco, además, es uno de los minerales que menos proceso necesita. Se le pone un poquito de perfume y ya tenemos nuestro talco de casa. O luego ahora muchas veces que se está diciendo, ¿no? El litio de las baterías, sí. Tanto de las baterías de nuestros móviles como de los coches. ¿De dónde sale eso? Claro, ¿de dónde viene? Pues al final salen de micas de litio, como las que tenemos ahí en rosáceas, o la espodumena, o la pasta de dientes con la que nos estamos limpiando. Claro, la pasta de dientes que la tenemos súper integrada. Claro, si fuéramos capaces de mirarla bajo la lupa, veríamos pequeñas esférulas muy chiquitinas que son organismos, son diatomeas y están compuestas fundamentalmente de cuarzo. Y aquí tenemos esto que llama muchísimo la atención porque es muy grande. Es que es muy grande. ¿Qué es? Pues bueno, es una amatista, es una geoda amatista que procede de Brasil, en la que vemos ahí perfectamente pues, bueno, todos los cristalitos. La amatista es una variedad de cuarzo. Y el cuarzo permite muchísimos tipos de coloración. Entonces, podemos tener la amatista, que es de color morado, pero también tenemos cuarzo rosa. Mm. Y ya nos venimos a lo que nos gusta, que son las gemas y las piedras preciosas. Sí. Tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Sí. No cabe la menor duda también que las gemas, por su rareza, por su belleza... Son muy conocidas, ¿no? Y por como algo raro. Claro, y por su escasez, ¿no? Pues tenemos desde... Hay zafiros... ¿No? Cuando vemos en un anillo un zafiro, unos pendientes, vale, pero ¿cómo sale en la naturaleza? Pues bueno, podemos tener zafiros, ahí vemos de color, siempre los zafiros son azules, también podemos ver rubíes, hay esmeraldas. Claro, el mineral es una cosa que llevan tanto entre nosotros también. Sí. O los diamantes, ¿no? Los diamantes están... Este chiquitín que tenemos ahí. Madre mía, qué pequeñito, ¿no? Sí. Qué mono. Pues bueno, ya vemos que los minerales son también una parte fundamental que lo utilizamos para todo, desde lavarnos los dientes, sí. Para hablar por teléfono, incluso para ir guapas o sí. Para lo que sea. O que tenemos unas plantas y le echamos un poquito de fertilizante, pues también utilizamos. Totalmente, también estamos utilizando todo el rato minerales. Sí. Pues ahí nada, muy bien, vamos a continuar en la siguiente. Perfecto. Bueno, hemos cambiado otra vez totalmente de registro. Sí, cambiamos y nos sumergimos, ¿no? Antes nos sumergíamos en los mares más antiguos y ahora nos sumergimos en los mares actuales. Porque el museo desde hace unos años tiene una sección de malacología en la que, bueno, pues gracias a la familia de Paco Román, que cedió su colección, pues no podemos disfrutar de ese mundo tan fascinante que es de los moluscos. Madre mía. A lo largo de, pues, desde sus diferentes vitrinas, desde cómo se estudian, ¿no? Esos moluscos. Y también cómo los moluscos los tenemos integrados en nuestra vida cotidiana. Totalmente. Desde la alimentación o usos, ¿no? Pues que te podemos tener en temas de cucharas, podemos tener también en temas de pigmentos de la tela. ¿No? Antiguamente, sobre todo en los cargos de la iglesia o en reyes, o en senadores romanos, emperadores, utilizaban el rojo púrpura y además, pues, ¿de dónde salía? Pues salían de gasterópodos que tenemos ahí.
y vemos incluso de la 11, que está ya hasta en los boletos de la lotería. Sí, y además, y también una cosa muy curiosa que tenemos allí al fondo, es un cargol de dentar, en la que ahora yo creo que ya se utiliza ya menos, pero antiguamente además incluso tenemos una cadenita en la que para los bebés, para las encías, en principio se comentaba que venía bien. Que venía bien. Entonces fue donada también por la familia de Paco Román de cómo se utilizaba ese cargol de dentar. Bueno, y aquí tenemos más ejemplos de moluscos de diferentes tipos, porque claro, hablamos de moluscos en general, pero es que esto tiene de todo. Sí, tenemos por un lado los gasterópodos, desde lo más pequeñito a lo más grande, ¿no? Sí. Esa diversidad de formas, incluso su morfología que hay como crecían, a lo que son los bivalvos, moluscos de dos valvas, en la que cabe destacar también que en el Mediterráneo tenemos un bivalvo endémico del Mediterráneo, que es la pinna, que también... La podemos ver, esta que tenemos aquí, es una pinna y es característica aquí del Mediterráneo y es una especie que está protegida ahora mismo. Y que está aquí en el... En el Mediterráneo. En el Mediterráneo, está en peligro de extinción. Vemos luego la típica ostra, que es la, yo creo que la que todos tenemos ahí en... Con su perlita. Con su perlita y todo. También podemos ver. Sí. Al final sí que es verdad que los moluscos y toda la simbología de las conchas nos han acompañado mucho como cultura, ¿no? Sí, 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 sí. No cabe la menor duda, ¿no? Desde cuadros que podemos ver con conchas, el ser humano siempre los ha utilizado desde muy antiguo, ¿no? La verdad es que sí. Pues ahí nada, pues vamos a continuar por este Continuamos museo. Con este viaje. Pues hemos llegado ya a esta segunda planta del MUPE, aquí es donde vamos a ver un poco más pues esa excavación y qué más vamos a ver aquí, Inara. Pues lo que nos vamos a encontrar en esta planta ya es el patrimonio paleontológico del Termo Municipal de Elche, que es lo que tenemos y también en los términos más cercanos. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué hay en qué riqueza paleontológica y patrimonial tenemos aquí en el término municipal. Aquí vemos los fósiles más antiguos de la provincia. Claro, así es. Abajo lo que hemos hecho ha sido un recorrido a lo largo de la vida en la Tierra, pues de hace 450 millones de años. Realmente aquí en la provincia de Alicante los fósiles más antiguos son del Triásico, que es precisamente la vitrina que estamos viendo, y tal vez reseñar que en Alicante tenemos el ámbar, uno de los ámbares más antiguos de toda Europa, y es justo precisamente el que tenemos ahí en medio. El ámbar no es más que la resina de un fósil, de un árbol. De un árbol. ¿No? Como protección ante incendios o ante la picadura de un insecto, ¿no? Genera esa resina. Y lo que tenemos pues, bueno, son restos de resina más antigua y de ámbar que tenemos en toda Europa. Y que si podemos continuar por el museo, pues podemos seguir conociendo pues, la riqueza que tenemos. Y aquí estamos en la parte de mares jurásicos, que abajo ya los hemos explicado, pero esto es lo que hay de restos cercanos en nuestros mares, los que tenemos más cerca. Eso es. Antes veíamos que comentábamos en el gabinete que teníamos un amonite, pues bueno, lo que estamos viendo son esos amonites, que a primera vista, ¿no? Por ese enrollamiento, podríamos pensar que son gasterópodos, ¿no? Caracoles, pero no tienen nada que ver. Como comentabas, una especie de calamar, una especie de pulpo en el interior de una concha y que realmente tienen un comportamiento muy curioso. Son como submarinos. Sí. Si vemos, tienen ahí unas cámaras, esas cámaras son capaces de llenarlas de agua, de gases, de tal manera que tú, cuando el animal ha rellenado todas esas cámaras, pesa y el animal va hacia abajo. Y si quieres subir en la columna de agua, lo que hará será expulsar ese agua, esos gases, y va hacia arriba. Realmente es el mismo sistema que un submarino. Que un submarino actual. Fíjate, lo que inteligentes son. Y ahora, si continuamos por aquí, pues ya tenemos la siguiente parte de... Mira, dinosaurios de Morella. Dinosaurios en Morella tenemos. Sí, tenemos. No hay en la provincia de Alicante de momento, ¿no? Porque en aquel momento en el que vivieron los dinosaurios, en la época del Mesozoico, fundamentalmente está cubierto por mar, pero en otras provincias de aquí de la comunidad tenemos dinosaurios, como pueden ser en Morella, también tenemos en Valencia. Y en la vitrina pues, podemos ver restos de una vértebra, huesos de dinosaurios carnívoros y comedores también de plantas. Y luego también aquí lo que, la marina, ¿no? Lo que había dentro de los mares, que tenemos aquí, que esto es de las ollas. Sí, esto realmente es un lago, es un lago de Cuenca, en la que también se han encontrado dinosaurios. Y la verdad que es una conservación excepcional, en la que vemos cangrejitos, vemos chinches de agua,
Y diferentes, pues bueno, también a vegetación que había en el yacimiento. Es curioso porque queda como un calco, ¿no?, en la piedra. Sí, sí, realmente, además cuando estás en la excavación vas lajando, son unas calizas muy finitas, las que vemos ahí como si fueran pequeñas estratitos que van depositándose, pequeñas capas. Y son los capítulos de un libro. Sí, no, no, prácticamente hay que ir hojitas, ¿no? Ahí, sí, que pasando las hojas, y aquí pues amonites que ya hemos visto, pero más grandes todavía. Sí, sí, sí. Los amonites realmente había diferentes tamaños, y estos concretamente ya son de aquí, son del término municipal. Estos son de aquí. Son del término municipal. En este caso también en el museo, pues uno tiene esa parte de que se podían tocar fósiles. Estos no los hemos podido retirar, los dejamos aquí, pero siempre con la precaución, ¿no? Ahora, sobre todo de la precaución, limpiarnos las manos. Sí. Bueno, estos son accesibles en principio. ¿Qué tenemos aquí? Son erizos. Son erizos, vais a saber por qué se llaman campaniformes muchas veces. No saben morfología que tienen de campana, ¿no? A veces se llaman clipeaster en este caso. Y la verdad que también con una conservación y muy, excepcional. Muy buena, sí, sí, sí. Por ejemplo, tenemos incluso también los fósiles, nos están representando malformaciones. Hay algunos que veis que tienen simetría pentámera, y en este caso, la que estás enfocando, si veis cómo son como petalitos, no, sí, que tiene cuatro, es un erizo que tiene una malformación. Pero para que nos fijemos la riqueza que tiene Elche, y aún no tenemos inventariado los yacimientos, estos erizos son de aquí de Elche. Ah, fíjate. Y aquí detrás tenemos, esto ya aquí ya tenemos un poco de todo, esto parecen piñas, ¿no? Sí. Y aquí hay mamíferos, ¿no? Hay partes ya de mamíferos. Estamos en pleno plioceno, muy cerquita ya, nada, poquitos millones de años, y la verdad es que, bueno, que en Guardamar tenemos restos de piñas, que es lo que estamos viendo. La piña realmente lo que nos ha quedado es el molde de cómo sería esa piña, y es una piña Pinus canarensis, ¿no?, que ahora realmente en Europa, en la parte sur, lo único que quedaron en el registro fósil fueron aquí en Guardamar. Y ya las partes ya esta parte de mamíferos que podemos ver, pero que hay mamíferos terrestres y marinos. Sí, tenemos, por un lado, ahí tenemos restos de hiena, hay restos de bóvidos, los tiburones siguen estando ahí presentes. Presentes, no los abandonan. Y uno de los riqueza también que tiene Elche, y que afortunadamente se pudo recuperar algo cuando se hicieron las obras del ave, es lo que estamos viendo en esta vitrina. Son restos de mamíferos marinos, son sirenios, estilo manatíes. Sí. Y bueno, pues vemos desde costillas a vértebras, parte del cráneo. Hay uno que tenemos, la parte del cráneo se ha rellenado con sedimento, se ha disuelto parte del cráneo y nos ha quedado cómo sería esa parte interna. Ah, pues, mira. Estamos viendo ahí el molde. Como un molde, ¿no? Como molde. Cuando vas a hacer un molde. Sí, es como si cogiéramos plastilina, cogemos cualquier cosa. Y la pusiéramos. La pusiéramos ahí. ¿Nos queda algo más por ver de esta planta? Si queréis, vamos a ver cómo eran los dientes del megalodón de aquí de Elche. Ay, es verdad que en Elche teníamos un megalodón. Vamos a verlo. Tenemos que descubrir el megalodón ilicitano. Fíjate. Este es el megalodón. Made in Elche. Made in Elche. Claro, en aquel momento Elche no existía, ¿no? Y esos mares pues estaban surcados de este tiburón extinto. En principio se estima que podría tener, de manera general, los megalodones, ¿no?, entre unos 18 metros de longitud. Y bueno, pues vemos ese diente con esa morfología cerrada en los laterales, y tenemos esa evidencia aquí, en la que podemos ver ahí esa escala del ser humano, un submarinista, cómo sería el lado de un megalodón. Claro, claro, pues nada, no sería nada. Madre mía, los mares de Elche, que no estaban para bucear, los mares ilicitanos. Yo no me metería. Y aquí tenemos la parte esta que hemos dicho de Crevillente, ¿no? De esa parte, de ese yacimiento de Crevillente que te veíamos ahí en la foto. Bueno, estos Crevillentes se aventan al pasado, hace 8,5 millones de años, en la que vemos ahí la reconstrucción de la sierra, y en la que vemos pues desde el mastodonte. Se han localizado pequeños tigres dientes de sable, hay una hiena, hay jirafas de cuello corto, en este caso. Y por ejemplo también tenemos restos del puercoespín más antiguo de toda Europa, se han localizado aquí en este yacimiento. O sea, se han definido también diferentes artiodáctilos y un cérvido. Y bueno, pues también podemos ver incluso restos de pequeños reptiles, ¿no?, pequeños culebrillos. Y aquí de esta parte de detrás, que es como lo más grande que tenemos. Sí. Es lo que es la parte de la mandíbula inferior del mastodonte.
Es un tetralofodon. Madre mía, es una mandíbula, ¿eh? ¿Por qué digo tetralofodon? De 4, porque en principio tendría 4 defensas. Tendrían 2 inferiores y 2 superiores. Y lo que vemos aquí perfectamente son esos 2 molares del mastodonte. Y podemos ver que parte de su defensa la utilizó bastante porque aquí está rota, pero sigue estando pulida, con lo cual hubo un desgaste bastante importante con el animal en vida. Sí, sí, sí. Madre mía, pues cómo tenemos la ciudad, el yacimiento en Crevillenta y nada, pues muchas gracias por hacernos esta visita por el MUPE, acercarnos un poquito a ver cuál ha sido la historia del planeta y también cuál es la historia paleontológica que podemos tener aquí más cerca. Muchas gracias. Nada, pues gracias a vosotros por acompañarnos en este viaje tan apasionante. Lentejas, cocido o un plato de cuchara. ¿Y tú qué vas a comer hoy en este día tan frío o tan lluvioso en Elche? Nosotras vamos a preguntarle a la gente qué plato van a poner hoy en su mesa. Pues iba a hacer unas patatas en el microondas y unas pechugas de pollo y una ensalada. ¿Y las patatas en el microondas? Sí, salen muy ricas. ¿Y cómo las hace? Pues las corto como para la tortilla, le echo pimienta, sal y un poquito de aceite de oliva. Las muevo y las meto. Ya está. ¿Y eso cuántos minutos? Pues unos 20 o 45 minutos. Ah, qué bien, qué bueno. Riquísimas. Muy bien. Porque todos los días patatas fritas no se pueden comer. yo ensaladas y algo a la plancha y vamos que nos matamos. Pero también va a hacer ensalada. Sí, todos los días. Unas veces de una manera y otras veces de otra. ¿Hoy cómo toca? Hoy toca pues una ensalada normal con aguacate, fresquita y un pescado a la plancha. No, más bien algo fresco, una ensalada y algo a la plancha y ya está. Ligerito, ligerito. Sí. Ligerito, ¿no? Sí, comida ligera, que hace mucho calor y... Y bueno, y esperemos a ver si llueve. Sí. Que han dado lluvias, no sé. Pero nos engañan. Aquí el tiempo nos engaña siempre. Bueno. Nos dice que llueve, pero no cae ni gota. Si vienen, lo que me digan. Porque es que algunos quieren costra, otros quieren patatas fritas y pechuga. O sea, es que no saben los que van a venir, porque tengo unos que son más mayores. Seguro que, no, que los mayores no van a poder venir, porque ellos siempre me llaman y me llaman con tiempo, porque esos quieren costra, esos son costreros. Y cuando vienen los pequeños, patatas fritas y pechuga. Pero encantada, me encanta. Ayer vino una cuñada mía con mi sobrino y les hice cordero al vino. Pasemos la mañana muy bien. Nena, lo que nos toca. Qué que bueno, nos toca. Yo soy feliz. Con lo que bien. Tengo, soy feliz. Espagueti, me ha dicho mi hija que va a hacer. ¿Espagueti con qué? Pues no lo sé. Porque vamos a comer allí. Le he dicho, ¿qué vas a hacer, Mari? Y dice, espagueti. No sé cómo los hará. Bueno, pero a usted, ¿qué espagueti le gustan más? A mí me gusta todo. Yo no tengo manías. Todo lo que me haga me gusta. Y más si es hecho ya, ¿no? Claro, ya ves. En verano, a mí ensaladas. Ensaladas y pescado a la plancha. De comidas es que no me apetece nada, ni el arroz, ni los gazpachos, ni nada. En invierno sí, pero en el verano no. En el verano no. En verano ligerito, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que es como mejor se lleva el calor. Hombre, es lo que mejor nos va. Así que... Pues no te lo puedo decir porque no tengo nada. Es que eres el santo de mi hija. Así que no sé lo que iremos a comer hoy. Pero van fuera, por Santa Ana. No lo sé, ojalá, porque a mí me encanta Santa Ana. Así que nada, estupendo todo. Pues tengo un platito de gazpachito de primero y luego un filete. Bien fresquito, ¿no? No cambia, o sea, a pesar de que haga más frío. ¿Y qué le echas al gazpacho? Porque cada uno me dice una cosa. Pues el gazpacho lleva ajo, pepino, tomate, que esté muy madurito. Y poco más, y lleva poco. Muy facilito, ¿no? Es fácil y lo que lleva tiene mucho alimento. Muy bien, pues que disfrute. Y es fresquito, que viene bien ahora. Pues preparar ensaladas, porque ahora es las ensaladas y jamón york, cosita ligera. ¿Qué le echa a la ensalada?
Pues le echo pues, desde que eso, ensalada, tomate, de cebolla, aceituna, todo lo que pienso lo he hecho, junto a lo que tengo en la nevera. Claro, claro. Lentejas. Y con un día como hoy pega, ¿eh? Exactamente. Seguro que ha dicho, hoy hace frío, lentejas. Sí, sí, sí. ¿Y qué le echa, verdura o chorizo? De todo. De todo. Y está muy buena. Sí. Pero las lentejas, si las quieres, las tomas, y si no... Pero llevan mucho hierro y para los mayores es estupendo. Es para comérselas. Sí. Hasta aquí el veraneando de hoy. En el programa de mañana, María, tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos una sorpresa, Lidia, porque nos vamos hasta Arenales del Sol con la policía local. Vamos a ver cómo vigilan las playas de Elche. Vamos a ver cómo trabaja la policía local, vamos a ver cómo protegen las playas. Mañana esperamos que haga un poquito más de sol que hoy. Y vamos a meternos ahí en la piel de un policía local. Yo solo espero que saquen los cuates con los que patean las playas de Elche y nos dejen vivirlo, ¿no? Sentirlo y que sí. Seamos policías por un día. Pues sí, María. Hasta mañana. Adiós. Thank you.